En RNC, reparación a nivel componente. Te ofrecemos cursos de capacitación profesional en reparación de pantallas. En los niveles básico, intermedio y avanzado. Contáctanos al 5535-832012. O síguenos en redes sociales como Gerardo López en Facebook y Gerardo López LSD en YouTube. RNC, reparación a nivel componente. Hola amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy estamos aquí para dar comienzo con el curso. Con el curso que tenemos preparado para reparación o recuperación de panel multimarca desde cero. Ay, sí, oyen un ruido de música de fondo. Ay, disculpen, tengo unos colegas que están haciendo casi una fiesta. Ok, pues buenas noches, vamos a iniciar entonces, vamos a dar comienzo con la clase del día de hoy. Les voy a comentar cómo vamos a trabajar. Les voy a comentar cómo se va a trabajar. Vamos a trabajar en base a el temario, vamos a ver teoría, principalmente teoría, va a ser importante en este curso la teoría, ya que sin ella pues no vamos a poder entender muchas cosas que necesitamos saber para poder hacer las reparaciones correctas. Recordemos que a lo largo de las semanas o a lo largo de los días vamos a ir avanzando y vamos a ir subiendo el nivel a llegar a las prácticas, a hacer todo lo que tenemos que tener todo en cuenta para poder a llegar a reparar y a diagnosticar de una forma rápida y precisa. Entonces la idea es eso, la idea es que puedan saber cómo funciona todo lo que tiene que ver con el panel, obviamente desde las señales hasta voltajes y todo lo que tiene que ver con el curso. Vamos a iniciar con las señales LVDS. Señales LVDS. Señal diferencial de bajo voltaje. Eso es lo que significa LVDS. Señales de diferencial de bajo voltaje. Ok, entonces ahora lo que tenemos que saber es cómo funciona esta señal diferencial de bajo voltaje. Lo primero que tenemos que saber es que la señal diferencial de bajo voltaje es un medio de transmisión más bien la TECON como tal es reconocida como receptor. La tarjeta TECON será el receptor y la tarjeta main será el
transmisor. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber bien quién envía y quién recibe. En este caso, receptor es la TCON y el transmisor es la tarjeta main. ¿Ok? La tarjeta main, por medio de su scaler, estará enviando señales, obviamente, de video para que la reciba mi tarjeta TCON. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que este tipo de señales son conocidas como la main estará enviando señales de video, obviamente, en un formato RGB. Y también, por medio de esas señales, también enviará una señal de reloj. Entonces, hay que tener en cuenta este detalle porque esto funciona como RGB. El RGB lo vamos a conocer como data. Y este data es, obviamente, video. ¿Ok? Esto lo tenemos que tener bien claro. Bien claro. Una vez que ya sabemos quién es el que envía y quién es el que recibe, pues simplemente lo que vamos a hacer nosotros es tratar de, obviamente, de saber y de verificar estas señales. Esto lo tenemos que tener bien claro, ¿ok? Una vez que sabemos qué es la señal diferencial de bajo voltaje, normalmente esa señal funciona en un nivel de voltaje, obviamente, de aproximadamente, esto varía, pero normalmente desde 1 volt a un máximo de 2 volts. Realmente por eso es que es diferencial de bajo voltaje. Ahora, las señales LVDS funcionan en fases. Una fase negativa y una fase positiva. La señal LVDS funciona con un voltaje aproximado de 1 volt a 2 y en fase positiva y negativa. Si nosotros llegáramos a cometer el error de invertir la polaridad, no se va a dañar el panel, no se va a dañar la TCON. Simplemente vamos a tener un problema de video corrupto. Se puede ver rojizo, verdoso, morado, azuloso. Todo va a depender qué fase o qué par de señal LVDS está mal, está alterada o está al revés. Ahora, también es importante que sepan esto. Las señales LVDS funcionan en fases y en pares.
funcionan en fases y en pares. Entonces tenemos que tener en cuenta ese pequeño detalle también. Ese es un detalle que tenemos que tener bien, pero bien en cuenta. Ok, entonces, ¿qué más vamos a necesitar entonces? Ok, ya una vez que sabemos que son pares y que son fases, lo siguiente que tenemos que verificar, pues es necesitamos verificar, obviamente, que las señales estén correctas . Ok, entonces tenemos que tener en cuenta esto. Negativa y positiva. Pares. Ahora, para un formato HD 720p y para un sistema Full HD de 1080p. ¿Ok? Para este formato HD se requieren 5 pares de señal LVDS. Y para un formato Full HD se requieren de 10 a 12 pares de señal LVDS. ¿Ok? Y ambos, tanto Full HD como HD, requieren, ya son 5 pares y van a tener su fase negativa y su fase positiva. Al igual, el Full HD, su fase negativa y su fase positiva. Esto lo tenemos que tener bien en cuenta porque esto de los 5 pares y los 10 a 12 pares únicamente es exclusivo de el sistema Full HD y el sistema HD. ¿Ok? Aún no entramos al formato UHD. Necesitamos comprender primeramente el sistema LVDS de Full HD y de HD para de ahí poder pasar al UHD, que es otra cosa, otro nivel. ¿Ok? Entonces, ahora necesitamos comprender perfectamente esto para que nosotros podamos hacer, porque muchos podrán decir, bueno, ¿y eso para qué me puede servir para recuperar un panel? Porque no siempre las fallas van a ser exclusivamente el panel LCD. Puede tener problemas en las señales y eso puede provocar muchas fallas. Entonces, hoy vamos a hablar de las señales y mañana les voy a mostrar ejemplos de lo que puede ocasionar la señal LVDS. Mañana lo vamos a ver con una práctica que vamos a hacer para que ustedes puedan entender qué fallas provocan las señales LVDS para aquellos que no lo conocen o desconocen esa información. Mañana lo vamos a hacer con un televisor y ustedes se van a dar cuenta cuando una señal está dañada, qué efectos puede provocar. Entonces,
Entonces, es importante eso. Es importante eso. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esos detallitos, porque sí nos van a perjudicar a la hora de tener una reparación y no la podamos hacer correctamente. Entonces, yo les comento esto para que ustedes puedan darse cuenta de lo que las fallas que puede provocar las señales LVD. Entonces, ahora, ¿cómo funcionan estas señales? Observe, un sistema HD 720p requiere de 5 fases. Vamos a hacerlas así para que se entienda bien. Observen. Aquí tenemos nuestra fase, nuestros pares y nuestras fases, obviamente. Vamos a analizar, observen. Este es el par 0, el par 1, el par 2, el clock y el par 3. Estos son pares, par 0, par 1, par 2 y el par 3. Este es el par de reloj. Obviamente requieren fases: negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva. Así es como los vamos a encontrar. Así es como los vamos a encontrar. Entonces, tenemos que tener los pares y las señales. Y, como lo dije, para un sistema HD son 5 pares. ¿Ok? Y todo esto, obviamente, es data. Todo este sistema es conocido como data. ¿Ok? Ok, entonces tenemos que entender eso. Entonces vamos a entender esto. Par 0, par 1, par 2, reloj y par 3. Ojo, también esto lo podemos encontrar. También esto se puede encontrar como en vez de par 0, puede ser channel A, channel B, o puede venir como ODD y puede venir como even. También puede venir así como canal A, canal B, ODD o even o numerados de la manera que se los mostré. Par 0, par 1, par 2, clock y par 3. Así los podemos encontrar.
Entonces, así es. Entonces, hay que grabarse esto. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos saber identificar. Eso depende en gran medida del fabricante. No necesariamente tiene que ver con el tamaño. Es el fabricante. Recordemos que para hacer una recuperación de panel necesitamos perfectamente saber qué fabricante o qué marca es ese panel. Entonces, así los vamos a encontrar. Esto es conocido como, este sistema HD es conocido como Single Channel. ¿Ok? O canal simple o un solo canal. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber la diferencia. Esto es un sistema HD. Vamos a ver ahora un sistema Full HD. ¿Okay? Ok, observen aquí, aquí está otro ejemplo. Recordemos que para un canal Full HD requerimos de 10 a 12 señales, de 10 a 12, más bien a 12 pares. 10 o 12 pares. Ok, ahora, ¿por qué 10 y por qué 12? Eso tiene que ver con una opción que muchos tal vez conozcan, otros no, que lo vamos a ir desarrollando también sobre el curso, llamado bits. Y en bits vamos a encontrar 6, 8, 10, 6, 8 y 10, eso es lo que existe. Ahora, ¿qué diferencia hay de un panel de 6, 8 y 10 bits? ¿Qué tiene que ver? Los bits tienen que ver con el color. Los bits no modifican resolución, la resolución ya la tiene destinada el panel, ya eso ya viene creado desde desde que la creación del panel, ¿ok? Si es un panel HD, pues, trae su propia resolución a 720. Si es Full HD, trae su resolución a 1080, ¿ok? No tiene nada que ver con resolución. Recordemos que este es un sistema... Recordemos que esto es un sistema, esto se va a llamar
Esto se va a llamar dual channel o doble canal. Este es un doble canal. Recordemos que esto es data. Esto es data. Y data es igual a video RGB. Este canal lo vamos a conocer, lo podemos conocer como ODD. Y este otro canal lo podemos conocer como Even. O canal A, canal B. ¿Ok? Así es como lo podremos encontrar. Ahora, les explico. RGB Clock RG. 1, 2, observen. Canal 1, par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6. Igual de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos 12 pares. Aquí ya tenemos 12 pares. Observen. 12 pares de señal, de data. En cada canal, al ser un dual channel, cada canal va a tener su señal de reloj. ¿Ok? Ahí tenemos nuestro señal de reloj. Ahora, RGB, reloj RG. Aquí ya tenemos un color más que se suma para hacer más, tengamos más gama de colores, y eso lo va a aplicar los bits. Vamos a encontrarnos en paneles de buena calidad, que esos paneles que son de buena calidad van a controlar hasta 10 bits. Siendo 10 bits la mejor calidad de color o la más fiel calidad de color. ¿Ok? Eso es lo que me va a ayudar el color. Ahora, nos vamos a encontrar con tarjetas que traen doble conector donde se suman más colores. Pero el panel, si es de 10 bits, tiene mejor calidad de color. De color, no de resolución. Color. Ahora, hay pantallas que llegan a traer los 12 pares. Y hay otras que solo van a traer 10 pares. 10 pares. Y observen, al tener 5 pares, ya se quitó un verde de cada lado. Lo que va a pasar es que ese panel va a ser entonces de 8 bits. ¿Ok? Ahí está, miren. Eso es lo que, la diferencia que hay cuando tenemos un panel de 10 bits o tenemos un panel de 8 bits. La calidad va a ser siempre mucho mayor en color. La calidad del color, no la resolución. No se confundan. Esa es la diferencia que vamos a tener cuando tenemos un panel de 10 o de 8 bits. Siendo 6, pues la de más baja calidad, obviamente no va a tener gran calidad de color. El color no va a ser tan fiel. Entonces, para reconocer un panel, si es de 8 o de 10, normalmente lo vamos a hacer por los pares de señal. Por los pares de señal, nos vamos a encontrar ahí cuál es mejor la calidad para nosotros tener en cuenta esa reparación.
Entonces, hay que entender perfectamente lo que le estoy diciendo. Los bits es color y la resolución es cosa diferente. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender esto perfectamente y tenerlo bien claro. ¿Cuándo encontramos 5 pares o cuándo son 12 y por qué? Entonces, hay que tener esto perfectamente en cuenta. Ahora, lo que tenemos que darnos cuenta perfectamente es cómo vamos a reconocer estos bits. A ver, me preguntan, ¿los de 12 pares hasta cuántos bits? 10 bits. Los paneles, hoy en día, hay paneles, por ejemplo, para los gamers, para los que juegan videojuegos, hay monitores que manejan 12 bits. Esto hace que se encarezcan más dichos monitores, porque manejan más gama de color. La gama de color que tienen esos, obviamente, es muy amplia, es de billones de cromática, de abanico de color que podemos tener en ganancia de color. Entonces, 6 bits, baja calidad en color. 8 bits, calidad estándar. Es el que la mayoría de los paneles utiliza. La mayoría de los paneles utiliza 8. 10, mucho mejor calidad de color, pero no es tan común verlas en pantallas más que en pantallas de alta gama o que se consiguieron en tiendas departamentales de alta gama. Pero el estándar va a ser, normalmente va a ser 8 bits, normalmente. También en los paneles HD vamos a encontrar hasta 8 bits. Siendo 6 y 8 un estándar para HD y Full HD. Entonces, el 6 lo vamos a encontrar, por ejemplo, para aquí las pantallas que regaló el gobierno, las de Mover a México. Normalmente esos paneles funcionan de 6 bits. Son de 6 bits. Obviamente la calidad, pues, es más baja. Ojo, calidad no quiere decir resolución. Color. Es de lo que hablo. Que quede bien claro el color. ¿Ok? Entonces, los mayores bits que hoy en día hay en monitores, es para monitores gamer, y es en 12 bits, pero esos monitores cuestan un ojo de la cara, y pues solamente los consiguen las personas que se dedican por ejemplo, a los videojuegos, o en algunas gamas de las computadoras de Macintosh o de Mac, también utilizan de 12 bits porque son dedicadas para la edición de video. Entonces requieren más calidad, más real para los colores. Entonces, sí es importante eso para ciertos ámbitos del trabajo. Los colores tienen que ver mucho, por ejemplo, para los que se dedican a editar videos, necesitan una máquina y un monitor que pueda procesar 12 bits o 10 bits para que podamos tener mayor realidad en cuanto a la edición. Eso es enfocado más a la edición. Y para las televisiones de los simples mortales como nosotros, pues utilizan paneles de 8 bits y en algunas pantallas o en algunas marcas de 10 bits. Entonces, que quede claro, bits es igual a color. Color no es resolución de panel. La resolución es una y el color es otra. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a encontrarlos. Esa es la disposición de mis pares de señal. Ahora, que quede bien claro.
Miren. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Este es un formato HD. Cinco pares. Pero esto que les voy a explicar aplica también para el Full HD. Pero lo pongo en esto para que se entienda más fácil. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? En nuestras tarjetas o en nuestras Tecon, siempre, si lo vemos aquí, la señal LVDS siempre va a entrar, en pares. Y otra cosa, siempre va a iniciar en fase negativa. No importa si el fusible está del lado derecho o está del lado izquierdo. Obviamente esto va a depender si es derecho o izquierdo, o izquierdo o derecho, va a depender de cómo estemos viendo la Tecon. Obviamente si la vemos así, este será mi lado derecho, perdón, izquierdo, y este será mi lado derecho. Entonces, eso no importa, es como la estemos viendo. Pero lo podemos poner así. Derecho, izquierdo. ¿Ok? Entonces, no importa si el fusible está aquí o está aquí. Siempre van a iniciar en fase negativa. Siempre. Esto es una regla. Entonces, tengan en cuenta eso, que les quede claro. Eso siempre va a iniciar en fase negativa. No importa de qué lado es el fusible, no importa qué marca es el panel, no importa qué tamaño es el display, no importa nada de eso. Lo único que importa es que esto es una regla y se cumple tal cual. Siempre va a iniciar en fase negativa y en fase negativa. En el primer par obviamente va a ser negativo la primera fase, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, y así se va a ir. Para HD y para Full HD es exactamente lo mismo. Mañana que hagamos las pruebas que les digo, se van a dar cuenta y vamos a hacer unas comprobaciones, tanto de señal como de voltaje. ¿Ok? Entonces, ahorita listo que se graben perfectamente bien, esta información. ¿Para qué? Pues para que puedan, obviamente, que puedan aprender a diagnosticar cuando es una falla de panel realmente o cuando es una falla de señal. Estas son señales LVDS. LVDS. Eso es lo que estamos analizando y aprendiendo. ¿Ok? Si tienen alguna duda, pueden hacerla por el chat, por el grupo, por el chat de la transmisión, y ahí pueden preguntar si tienen alguna duda acerca de lo que estamos viendo hasta este momento. Necesitamos que se entienda perfectamente bien cómo son las señales, cómo funcionan, cómo las podemos encontrar. Entonces, es importante eso.
Ahora, la resistencia que tenemos que tener entre cada par de señal debe tener una resistencia, debe tener una resistencia entre los pares de 100 ohmios. Esto es para cada par. ¿Ok? Eso lo debe tener sí o sí. De hecho, esa es la primera comprobación que nosotros tendríamos que hacer para saber si realmente está bien esa señal. Porque si yo la tengo conectada y en vez de darme 100, me da 0 ohmios, esto es una señal que está mal, pudiendo estar dañado el transmisor o pudiendo estar dañado el receptor. Si estuviera dañado el transmisor, eso es la main. Y la señal viene del scaler. Si me mide 0 ohms, desconectada la TCON, en este caso el receptor, y me sigue mandando 0 ohms, quiere decir que este es el que está dañado. Pero si al desconectar mi main, yo mido aquí y me da 0 ohmios, quiere decir que mi circuito multiplexor en la TCON está dañado. Ok, me pregunta el Iker Rubén, normalmente está en 500 MHz, esa es la frecuencia de las señales, Iker. Esa es la señal de frecuencia para HD y para Full HD. Ahora, con esta frecuencia, el cable LVDS o el FFC, que sería el flat flex, cable flexible, plano flexible, no puede ser superior, no puede ser superior a 60 centímetros de largo, el cable o el flex no puede ser superior a 60 centímetros. Ahora ya se han ido modernizando más los sistemas, ya tienen mejor estabilidad, pero hay pantallas, normalmente las chinas, entonces la china normalmente, si superabas el largo de cable, se iba la señal. Se quitaba la señal, ¿por qué? Porque la frecuencia se perdía. Y al perderse la frecuencia, pues ya no transmitía y obviamente pues ya no se podía proyectar el video. Me pregunta el Inge Francisco, ¿cómo son la negativa y positiva? ¿Cómo son las negativas? No lo entiendo bien, pero si me lo está diciendo, ¿cómo sería la negativa y positiva? Normalmente es una cuadrada. Si la vemos con el osciloscopio, es una señal cuadrada. Y aquí va a estar montado el video. Esta sería una fase negativa. Y esta es una fase positiva.
Si nosotros la viéramos en el osciloscopio, aquí nos estará dando la fase hacia arriba, y nos estará dando unas crestas de señal. Y si fuera negativa, nos la daría hacia abajo de la cuadrícula y estarían aquí las crestas de video. ¿Ok? Me pregunta Centro Electrónico del Norte, si es mayor de 100 ohms, ¿puede estar dañada? No, dije, observen, el ohmiaje, los ohms, deben de ser típico 100 ohms, máximo 180 ohms. El mínimo debe de estar en 70 ohms. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. El que esté más arriba de 100 no quiere decir que esté dañado. El que esté hacia abajo, sí, obviamente ya es un daño. Obviamente, si aquí en vez de darme 180 ohms, me da el valor en kilo ohms o en mega ohms, en kilo ohms o en mega ohms, obviamente esto va a estar mal. Si me da 40, me da 50, me da 30, me da 20 ohms, esto está en corto. Pudiendo estar dañado el scaler o pudiendo estar dañado el multiplexor en la Tecon. Entonces, tenemos que tener perfectamente bien en cuenta eso. Entonces, no podemos tener kilo ohms ni mega ohms. No podemos tener menos de 70 ohms, porque eso me indica que tengo un corto. Mañana, con la prueba, las pruebas que vamos a realizar, ustedes se van a dar cuenta de las fallas que ocasionan tanto un ohmiaje bajo como un ohmiaje alto, para que ustedes se den cuenta el tipo de fallas. Ahora, me pregunta el Inge Francisco, quise decir, ¿cómo se identifican las señales tanto negativas como positivas? Por eso les expliqué y les dije, las señales siempre van a iniciar en fase negativa, sin importar si el fusible está de un lado izquierdo o derecho. ¿Cómo se identifican? Así. Si ustedes tienen su Tecon, este es su Tecon, siempre va a iniciar en el lado izquierdo, obviamente, lado izquierdo, así como la estoy viendo, lado izquierdo, hacia mi derecha. Igual aquí. Acá está mi conector, siempre va a iniciar, ahí se pueden dar cuenta, va a iniciar siempre en fase negativa. Bien. De hecho, aquí viene, me dice ANO, APO. Aquí me dice canal A, negativo 0. Ahí está, miren. ANO, APO, positiva y negativa. O AP0. Y luego me está, al ladito me dice, está el otro, AP1, AN1, A, P, obviamente canal A, positivo 1, A, negativo 1. Ahí están, así te lo van indicando. Pero siempre van a iniciar, no importa si el fusible está de este lado o está de este lado.
siempre van a iniciar del lado izquierdo. Y ojo, el tip. Este es el tip. Para el conector en un sistema HD vamos a tener 30 pin. Y para un Full HD vamos a tener 51 pins. Y siempre van a venir identificados el pin 1 al pin 51. Igual aquí pin 1 al pin 30. Entonces, ¿cómo identificamos? Vamos a identificar en la TECON cuáles son mi primer par, el primer par que está después del pin 1. Ese primer par va a iniciar en negativo, positivo y así. Igual aquí, voy a identificar cuál es mi primer par de señal y eso va a iniciar en negativo y luego positivo y así consecutivamente. Ahora, si nosotros hacemos una prueba con nuestro multímetro, ahí va otra opción. La fase negativa y la fase positiva. Por lo regular, la fase negativa siempre tendrá más voltaje que la positiva. Suponiendo que tenemos 1.3 volts. En la fase positiva podremos tener 1.2 volts. Entonces, la fase negativa, el voltaje va a ser mayor que el de la fase positiva. Obviamente, si buscamos con el multímetro medir y que nos diga cuál es la negativa, eso no va a existir porque es una señal, es un voltaje diferencial. No va a indicarnos el negativo y el positivo. Por medio de que me diga, menos 1.3, 1.2, no, eso no me lo va a dar. Me va a dar un voltaje de vías y ese voltaje de vías yo lo tengo que interpretar por el valor. Si es más alto, es fase negativa. Si es positiva la fase, es más bajo. Entonces, tenemos que tener en cuenta bien esto. ¿Para qué? Para que ustedes puedan aprender bien. No, ya no se confundan. Esas fases deben de estar correctas, deben de estar bien colocadas, hasta para adaptar un panel debemos saber esta información que le estoy dando para que podamos saber si podemos o no adaptar el panel. Entonces, sí es importante eso. Entonces, va a ser muy importante esa información porque nosotros tenemos que tenerla en cuenta para hacer nuestras comprobaciones y así sea más rápido. Ahora, estamos hablando, vuelvo a lo mismo, de las señales LVDS. Ya les comenté qué voltaje debemos de tener en nuestras señales y obviamente, para que exista voltaje, debe de existir video. Si yo quiero aplicarle voltaje aquí nada más y quiero checar estas señales o estos voltajes, obvio que no los voy a tener. Necesito que esté enviando señal para que exista este vías. Si no hay señal, no hay señal o no hay video. Si no hay señal LVDS,
pues obviamente no voy a tener vías, no voy a tener voltaje. Entonces, es importante esto. Necesitamos que tengamos señal para que podamos tener voltaje. Y obviamente, el voltaje depende exclusivamente de qué tipo de video estemos enviando. El transmisor, qué tipo de video está enviando para que esto va a ser variable, va a estar cambiando. ¿Por qué? Porque obvias razones, el video va a estar en un nivel bajo, en un nivel alto. Todo depende si es una imagen, si es un video, si ese video es rápido, si es lento, si tiene muchos cambios. Todo eso va a hacer que varíe el nivel de vías. Hasta ahorita les mostré ya dos formas de verificar las señales. Una, por resistencia en cada par. Otra, por voltaje en cada línea de señal. Estamos hablando que tenemos para un sistema HD, recordemos que tenemos 5, 1, 2, 3. 4, 5. Tenemos 5 pares, 10 líneas. Tenemos 5 pares, aquí tenemos el par 1, el par 2, el par 3, el par 4 y el par 5. 5 pares, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas. Y si fuera un sistema Full HD, tendríamos 10 o 12 pares, 20 líneas o 24 líneas. Y el voltaje de vías se checa por líneas. Y las resistencias y la resistencia se verifica por pares. Entonces ya tenemos cómo identificar y cómo verificar nuestras señales por multímetro, por ohmaje, por voltaje. Y también ya les mostré cómo se vería por la frecuencia, cómo se vería la señal en el osciloscopio. Mañana lo hacemos y lo van a ver ustedes. Entonces, hay que tener ya esto bien grabado y bien verificado para que nosotros no caigamos en errores a la hora de hacer un diagnóstico, no caer en errores. Necesitamos aprender pares, líneas y fases, ¿ok? Son tres cosas que tenemos que aprender para el sistema LVDS. Pares, líneas fases para un HD y para un Full HD. Para pares, si es un sistema HD, son 5. Para un sistema Full HD pueden ser 10 o 12. Líneas para un sistema HD son 10. Para un sistema Full HD
son 20 o 24. Fases para HD y Full HD, negativa, positiva, negativa, positiva. Entonces, tenemos tres cosas que tenemos que tener: pares, líneas, fases. Está simple, no hay que romperse mucho la cabeza, está fácil aprenderse esto. HD, 5 pares, 10 o 12, para un sistema Full HD, 10 o 12 pares. Líneas, para un HD, 10, para un Full HD, 20 o 24. Fases, positiva y negativa, no hay más, no hay más. Positiva, negativa. Entonces, no hay mucho problema con eso. ¿Ok? Entonces está simple, está sencillo, está práctico. No hay mucho que averiguar, no hay mucho que hacer al respecto. Simplemente hay que aprenderse esas características y listo. A ver, me pregunta el Inge Rubén. Para realizar una prueba con señal fija, ¿qué herramienta o qué se le puede meter a la main? Algo así como un generador de señales que nos genere un voltaje o señal fijo. A ver. A ver, a la main no le podemos meter señal. La main no le podemos meter señal porque, recordemos, a ver. Bueno, la main le podemos meter señales por sus puertos. Sus puertos de USB, por su puerto de HDMI o su mismo túnel. Pero esto ya viene preparado para transmitir. Esto va a ser un receptor y obviamente esto va a entrar hacia mi escáner en la main. Esta señal va a entrar aquí. Esto va a entrar aquí. Y el escáner me va a transmitir hacia la tarjeta TCON, que es mi receptor. Esto me va a mandar video a mi receptor en la TCON. Esta es la única forma de que yo le puedo meter video. Ahora, si es al revés, ah, ok. ¿Cómo le puedo meter señal a la TCON? Esta es mi TCON. Aquí entra. Este es mi RX. Y aquí ya sale hacia el panel, ya sea por un FPC, por un FFC o dos. Esto ya es otra cosa. ¿Cómo le puedo ingresar aquí? Hay dos formas. Con un probador. De panel. O por medio del AGP. El AGP es una opción que tiene la TCON, que esta ya viene definida en la TCON, que podemos activarla para que me dé los patrones, el rojo, el azul, el verde, y eso se activa en la TCON. Lo vamos a ver más adelante en configuraciones. O por un probador de panel. Yo tengo ese probador de panel. Este es un probador pues más, ya más moderno, pero hay unos más sencillos. Y miren, acá están los probadores.
Esos son los probadores de panel. Esos son los probadores de panel. ¿Ok? Esos son los probadores de panel. Entonces, si es importante, si es importante tener en cuenta eso. Ahora, el costo de uno de estos, de cualquiera de los dos, es mucho más económico que este. Y pero los dos son funcionales, los tres. Pero, pues, si quieren ahorrarse, ¿esto es necesario? No. ¿Es indispensable? No. ¿Nos ayuda? Sí. Pero, si no lo tienen, tampoco quiere decir que con esto van a hacer milagros y van a reparar más paneles. Simplemente que les va a ayudar al trabajo para que sea más rápido. Para que ustedes hagan diagnósticos más rápidos. ¿Ok? Ahora, para la main está este que es económico. Es mucho más económico que el otro, que es el de 4K. Pero yo no lo ocupo el otro. Hoy en día muchos ni lo ocupan más que para vender tarjetas, para que prueben su tarjeta ahí y la vendan. Es para lo que lo usan, porque fuera de eso, y es una inversión ya muy alta. Este está perfecto para HD. Para HD, sin problemas puedo verificar la MEI aquí. Perfectamente, no tengo problemas. ¿Ok? Aquí conecto mi MEI y aquí veo si está enviando video. Obviamente esto no me funciona para HD y Full HD. No me funciona para una pantalla... para una main 4K no me sirve, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso, pero hoy en día también ya venden tarjetas de este tipo, que por ejemplo este es conversor, es una conversora de de Full HD a 4K. Miren, aquí está. Tiene salida 4K y tiene entrada 2K, que es el Full HD. Pero las venden también al revés. También las venden al revés. Que entre 4K y salga Full HD. Y con eso ya puedo utilizar esto. Y me ahorré una buena lana. Este probador. Este probador me sirve para comprobar cuatro paneles 4K. O paneles Full HD y HD. Me sirve para los dos, mira. Probador de 4K y probador de 2K. Y ahí está. Con este también podemos hacer muchas cosas. Entonces, ¿es importante tener herramientas? Sí. ¿Es obligatorio adquirirla? Pues no es obligatoria, pero sí es necesario, porque nos ayuda a ser más eficientes nuestro trabajo y más los diagnósticos más precisos. Pero, pues sinceramente, si ustedes pueden adquirir uno, qué bueno. Sí es importante. Hoy están muy accesibles estos. Están muy accesibles. Con esto funciona perfectamente, sin problema. De hecho, este también prueba paneles 4K con el adaptador que les mostré. Con este. Aquí lo conecto yo a este y este le va a enviar al panel 4K, miren. Y también me ahorro una buena parte de dinero. Obviamente, este es mucho mejor. Este es mucho mejor porque ya no tengo nada que andar cargando. Todo viene aquí en esta cajita. Aquí puedo conectar para Full HD o HD y de este lado puedo conectar para 4K. Trae sus adaptadores también. Trae una pantalla QLED. Una pantalla OLED. De un solo color o de monocromática. Pero está muy, muy práctico este. Y tengo la ventaja de que le puedo meter señal por USB o HDMI desde cualquier dispositivo. Y me lo va a reproducir en el panel. ¿Ok? Pero este también funciona perfectamente. Este también funciona, pero este ya es una gama más antigua. Y no tiene para 4K. Si ustedes se dan cuenta, ahí en la resolución tiene hasta 1920 nada más.
1920 por 1200. Y observen este rojo. Este rojo ya tiene para 3000, para 4K, 3840 por 2160. Entonces, es importante tenerlos. Es importante tener estas herramientas, sí, les digo, pero también es más importante conocer el funcionamiento de cada cosa, y créanme que hay veces que esto ya no lo vamos a requerir tanto. Yo realmente, pues casi no los uso, pero los tengo para casos cuando se encuentra uno con fallas que, pues sí son algo complicadas de diagnosticar. Entonces, es muy importante adquirir herramientas en cuanto puedan, no es obligatorio, vuelvo a lo mismo, pero pues sí es necesario para que puedan hacer las cosas de una manera pues más pues más, mejor. Entonces, lo que tenemos que tener aquí en cuenta es esto. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Ok. La TECON tiene eso, el probador, con eso podemos inyectarle señal y podemos tener señal. Ahora, me pregunta aquí el compañero también, el centro electrónico, cantidad de conexiones. Ahí no entendí esa pregunta, en que si me la puede especificar, por favor. Entonces, regresando a esta parte, podemos hacer varias comprobaciones, ya les mostré cómo hacerlas con el multímetro y cómo hacerlas con, si tienen probadores, o hasta con el mismo osciloscopio. Mañana que hagamos la práctica con la tarjeta TECON, se darán cuenta. ¿Por qué? Porque mañana también vamos a ver los voltajes necesarios para el funcionamiento del panel. Eso es muy importante también de tenerlo en cuenta. Ah, ok, ya lo entendí, que centro electrónico, ok. Eso que me pregunta usted es para un sistema llamado o conocido como 120 Hz. Esto de 120 es la velocidad de refresco. No tiene nada que ver con bits y no tiene nada que ver con la resolución. La resolución sigue siendo 1080 y los bits pueden ser, normalmente cuando tienen a 120, normalmente son de 10 bits. ¿Ok? Pero no tiene nada que ver. Esto es velocidad de imagen, que las imágenes sean más fluidas. Esto es la resolución y esto es la calidad de color. ¿Ok? Entonces, si es. Ahora. Ahora, estos normalmente traen dos conectores en la TECON. Uno más pequeño y uno, el normal. El normal es el de 51 pines y el otro es de 41 pin. Pero en esto solamente entra pura señal LVDS que haga más color. Entran puras señales de data o puro video. Y aquí, pues entra el VCC, entran las configuraciones como Mirror, como Bits, como Hey Divesa, y obviamente, pues también entra por ejemplo, también aquí en este, el AGP, todo lo que tiene que ver con configuraciones, el Bit, cuando las pantallas son 3D, ahí entra también, todo eso entra por ahí. Entonces,
En el pin, cuando trae 41, simplemente va a traer más líneas de para el color, nada más, para los bits. ¿Ok? Entonces no hay mucho problema. Se sigue funcionando exactamente igual, como les expliqué. O sea, no hay diferencia, miren. Este es el canal A, este es el canal B, en el conector de 51 pines, ¿ok? Igual aquí. Este es el canal A, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el canal B. Aquí solamente va a ser lo mismo que aquí. Se repite exactamente lo mismo. R, GB, clock, R. Aquí igual, R, GB, clock, R. Y aquí exactamente lo mismo. R, GB, clock y rojo. Igual aquí, R, GB, clock, R. Ahí está. Este es el de 41 pin. Entonces no hay diferencias. Se dan cuenta exactamente lo mismo. Nada más que en el de arriba, que si son 51 pines, obviamente trae más pines porque son de. Ahí viene la configuración como la que les repito. Y aquí no. Por aquí se alimenta la TECON y por aquí ya no. Aquí ya solamente maneja señales LVDS. Y aquí sí maneja voltajes, señales y configuraciones. Entonces, para una TECON de 60 Hz con un conector de 51 pines, en esos 51 va a manejar 4 señales de, o más bien 4 pines de VCC, y luego va a manejar las tierras. Obviamente va a manejar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Canal A, canal B. Esto es LVDS. Y va a manejar obviamente aquí 1, 2, 3, GND. GND. Y obviamente va a manejar un pin que se va a llamar GIDA. Y besa, y en otro pin va a manejar bit, y en otro pin puede manejar mirror, y en otro pin va a manejar AGP o 3D. Entonces, aquí podemos ver esta diferencia. Es muy, obviamente es muy clara, de 51 pines, que es el para el Full HD. Esto es para Full HD. Va a manejar tanto los voltajes, las tierras, las señales en pares y obviamente todo lo que tiene que ver con configuraciones. Obviamente vamos a verlo ya más adelante, las configuraciones a más detalle. Ahorita les comento qué es lo que manejan en ese conector. Pero a simple
diagnóstico y a simple, obviamente a simple vista, esto es lo que va a funcionar en nuestras pantallas o nuestra TECO, nuestro panel de LCD. Y por ahí muchos también tienen la idea que bit es igual a Heidi Besa. Y no. Recordemos que no funciona así. Heidi Besa es como el antiguo, para explicárselos, como antes la televisión aquí en América Latina o en nuestro país, era NTSC. Y para todo lo que era Europa, Japón, Corea, todos esos lugares, era el formato PAL. Y esto es lo que aplica hoy Heidi Besa. Transformado a lo que era la televisión análoga antes, era NTSC y PAL. Ahora es Heida y Besa. Ese es un estándar de video. ¿Ok? Y los bits no, porque los bits son color. Bit es color. Obviamente es color. Ok, entonces ahí está especificado cómo va a funcionar. Bits es color, AGP es el autogenerador de patrón o pattern, autogenerador pattern, que es el de, obviamente, que les decía, el rojo, el verde, el azul, en algunos casos cuadrícula, blanco, gris, negro. Esto es lo que hace el AGP, es la comprobación del video en el panel. En el plasma antiguamente se llamaba envejecimiento. Esto lo crean los fabricantes para poder funcionar su panel sin necesidad de la tarjeta main para probar horas de uso de ese panel. Simplemente con colocar el voltaje y activar el generador, con eso antes les llamaban envejecimiento. Ahora es conocido como AGP. El envejecimiento era en las pantallas de plasma. Aquí se llama AGP en LCD. Entonces, hay que tener en cuenta estos detallitos. Me pregunta el Inge, Centro Electrónico del Norte, me pregunta, ¿por qué dos canales en las señales LVDS? Por la resolución, Inge. Porque recordemos que un dual channel un dual channel funciona con 1920 por 1080. Y un single channel funciona únicamente con 1200, puede ser 1233, normalmente 1233, o hay variaciones en los paneles, no siempre es la misma resolución, pero normalmente va a ser así, 1366 por 720. Ok, entonces, obviamente, para que nosotros podamos tener esto, necesitamos también que el video lo pueda transmitir para que pueda reproducir Full HD, independientemente del color, también aquí viajan, obviamente, las señales para que ese panel pueda funcionar en HD o en Full HD. Esto es para que la main también, el transmisor,
esté activado para transmitir en Full HD o esté preparada la main para transmitir en únicamente HD. Y esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en las tarjetas main de Samsung o de LG. Cuando nosotros queremos adaptar una tarjeta main, la main está activada y preparada para transmitir en Full HD o en HD. Entonces, por eso es que aquí tenemos que tener un dual channel para, obviamente, llegar a que ese video sea lo sumamente bien, con la buena con la resolución necesaria para poder funcionar con el panel Full HD. Al igual, el de single, pues obviamente viene preparado para transmitir en HD y pues a estas resoluciones. Ok, entonces, la señal de single channel o dual channel o cuatro channel. Recordemos que está el single, que es para HD. Está el dual, que ese es para FHD. Y está el de cuatro canales. Está el de cuatro canales, que es el que estamos hablando para Full HD, pero de 120 Hz. ¿Ok? Este sería el de los cuatro canales. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener las diferencias. Entonces tenemos el single, que es el sencillo, el canal, un solo canal para HD, el dual, que son dos canales para Full HD, y el de cuatro canales, four channel, para un sistema Full HD con 120 Hz y 10 bits. Entonces, es importante tener esto en cuenta para que nosotros podamos saber perfectamente cómo funciona tanto la señal de transmisión como la recepción. Entonces, es importante esa información. Ya hemos estado viendo la resistencia, el voltaje, ahora cómo vienen distribuidas las señales. Entonces, hay que tenerlo. Ahora, también otra cosa que le puedo explicar por qué dos canales. Porque en la señal de transmisión LVDS existe esto. ODD. Lleven. Esto aquí, aplicado al panel, se llama par e impar. ¿Ok? Me va a dar las líneas de video progresivo. Esto se llama escaneo progresivo. ¿Ok? En lo que una está iniciando, la otra está ejecutando la orden. Esto funciona así. El impar escanea y lleva entre el par, impar, el par, impar, par, impar, par, impar, par. Son las líneas de explorar de video progresivo, son el video progresivo. Entonces, obviamente, si yo solamente tuviera un canal sencillo, eso se llamaría. Esto es para un sistema Full HD, lo que les mostré, acabo de mostrar. Y para un sistema HD,
solamente tendría el ODD. Solamente tendría el ODD. El Even va a aplicar y el ODD cuando es Full HD. Se va a sumar ODD y Even. De hecho, esto lo vamos a ver más adelante por la LG que están trabajando mucho, que cortan la línea de ODD y Even y no saben ni qué hace, simplemente dice corrige. Pero realmente lo que hace ODD y Even es eso. Son las líneas de video progresivo. Quiere decir que se altera alguna fila de escaneo vertical, obviamente. Ojo, muchos tienen todavía el problema de identificar qué es vertical y qué es horizontal. Esto es mi... Aquí está el panel. Vertical es así. Son líneas así. Horizontal son líneas así. Aquí tengo mis source. Aquí están mis PCB donde va a conectar a la TECON. Aquí. Y cuando tengo chip COP por los lados, estos controlan vertical y los source controlan horizontal. Grábense esto porque muchos tienen problemas, hay que tener cuidado. Porque aún me siguen preguntando y que ya tengo un problema de líneas horizontales y son verticales. Entonces, sí, grábense perfectamente bien esto, como les estoy poniendo el ejemplo del display. Porque realmente es muy, molesto, diríamos, que a estas alturas sigan con lo mismo, que no identifican qué es vertical y qué es horizontal. A ver, source, el chip source, el chip COP, o el COP, vamos a ponerle COP. El COP source controla horizontal. Y el COP gate, este controla columnas. Este controla filas verticales. El COP gate es el que está a los lados del panel. Y el source es el que está arriba o abajo, según como lo estemos viendo. Arriba o abajo. Eso es el horizontal. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso, por favor, para que ustedes acuerden y lo tengan bien, pero bien presente. A ver, me pregunta el Inge del Norte, ¿cuatro channels son 40 líneas? No son 40 líneas, son exactamente las mismas, Inge, son 20 líneas. En el conector de 41 pines. Si la suma total entre los dos conectores, tanto el de 41 como el de 51 pines, obviamente va a dar 40 líneas.
40 líneas sumando los dos. Sumando. Por conector van a ser 20 nada más. ¿Ok? Ok. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener bien, bien en cuenta. Porque si no, no vamos a poder hacer reparaciones correctamente. Sí hay que tener mucho cuidado en esto. ¿Por qué? Porque sí tenemos que sabérnoslos y grabárnoslo. Pues ahorita se lo estoy diciendo así, pero lo vamos a ir viendo sobre el desarrollo de las semanas. Lo vamos a ir aprendiendo perfectamente bien. Entonces, sí es importante tener todo eso de cómo verificar o saber cuál es el chip source, cuál es el chip gate, para qué sirve cada uno. Eso lo vamos a ir desarrollando. ¿Ok? Entonces, en nuestra tarjeta TECON vamos a tener un circuito multiplexor. En este circuito van a entrar las señales LVDS que vienen obviamente desde mi transmisor, que es la main. Van a entrar a este y este mismo circuito me va a sacar unas líneas que se van a llamar ya mini LVDS. Entonces, sí tenemos que tener eso bien, bien, bien en cuenta, bien grabadito, porque si no vamos a tener problemas. A ver, permítanme, déjenme. A ver. Aquí tengo un panel. Me pregunta, elige palabras de vida, por favor repita sobre horizontal y vertical. Ok. Observen. Aquí tengo el panel. Este panel debe de tener su TECON ahí, así, tal cual, ¿ok? Así es como va a venir mi panel, ¿ok? Aquí, los chips que va a tener aquí, se llaman horizontales. Esto se va a llamar, si lo viéramos así, de arriba, de donde está la TECON, ya sea que la tenga aquí o la tenga aquí abajo, no importa, esto se va a llamar columnas. Y las columnas van a ser de arriba hacia abajo. Y las filas van a ser de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, grábense perfectamente eso. A ver, ahorita les vuelvo a explicar. Supongan que esta pizarra es el televisor. ¿Ok? Y que esta es la TECON de este panel. ¿Ok? Ya sea lo que lo traiga aquí arriba o lo traiga aquí abajo. ¿Ok? Entonces, la TECON, ya sea arriba o abajo, va a dar imágenes por columnas.
Por eso cuando se daña las columnas, se hacen franjas negras gruesas, de arriba hacia abajo. Eso se llama columnas. Y eso lo controla horizontal. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hacemos una recuperación de panel y nos llegan a salir líneas delgaditas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, eso se llaman filas. Y eso se controla por vertical. Por eso las señales se llaman CKB. Clock vertical. ¿Ok? Eso es lo que significa clock. Y también nos vamos a encontrar con otra que se llaman CKVB. Esto es lo mismo, clock vertical B, que sería como lado A, lado B. Hay otra que se llama STV. Esto se llama start vertical. Y en las columnas vamos a encontrar nuevamente uno que se llama STH. Y esto significa start horizontal. Por eso ya dejen de nombrar mal las cosas. Dejen de ver mal el panel, cómo funciona. Necesitamos aprender bien qué es vertical, qué es horizontal. Porque muchos están todavía teniendo problemas con... En la gran actualidad, hoy en día, muchos siguen confundidos con este tema. ¿Cuál es vertical y cuál es horizontal? A ver, otro ejemplo. Las televisiones TRC, las televisiones viejas, cuando se dañaba el vertical, se hacía una línea en medio. Se quedaba esa línea cerrada y eso era vertical. ¿Ok? Y cuando se dañaba el horizontal, se cerraba de arriba hacia abajo y se hacía un puntito. Eso era horizontal. Las pantallas siguen funcionando igual que los televisores TRC. Así, se los digo. Sigue funcionando igual que un TRC. Es exactamente lo mismo. Entonces, hay que tener esto en cuenta para aprenderlo bien. Entonces, vamos a grabarnos esto perfectamente. Repásenlo, estudienlo bien, grábenselo, por favor. Yo sé que es complicado, pero a lo largo de las 3 semanas se van a ir dando cuenta y van a ir descubriendo cosas que tal vez sabían, pero ya se les olvidaron. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, el panel LCD funciona exactamente igual que un televisor. Es exactamente vertical, es exactamente horizontal. Y viene de la misma forma. Nada más que hoy, como les repito, el horizontal se llama columnas
Y el vertical se llama filas. Row. Column. Entonces, sí hay que tener en cuenta eso, por favor, para que se pueda analizar perfectamente bien, ¿ok? A ver, aprende a arreglar tarjetas en HD electrónica. Es cómo se abre la imagen. No entendí esa pregunta y que si me la puede repetir. Ok, si tienen alguna duda, háganmela saber por el chat, por favor. Ya estamos casi a punto de finalizar esta clase de hoy. Mañana vamos a hacer práctica, vamos a estar intercalando entre práctica, teoría, para que se aprenda de una manera mejor. Recordemos que este curso es desde cero. Tenemos que enseñar desde la entrada del video hasta cómo ya en el panel vamos a funcionar, ¿ok? Ah, ya. No, en que el punto del centro lo especifiqué por las televisiones TRC, los televisores viejitos. Que cuando se dañaba el vertical se le hacía un puntito en medio. No habría el haz. Entonces hacía un puntito. Pero eso era para los paneles de. Para el televisor, los TRC, los de cátodo. ¿Ok? Los de rayos catódicos. Entonces era eso. Para cómo se. ¿Cómo funciona el panel? Obviamente, el panel mantiene la resolución de 1920 en este caso. Y esas líneas de exploración funcionan así, en horizontal. Y en vertical son los 1080. Y estos son vertical, ok. Entonces aquí arriba inicia la 0 y aquí termina la 1920. Aquí arriba inicia la 0 y aquí termina la 1080. Por eso está el ODD y el EVEN, ok. Iniciamos en ODD, iniciamos en ODD el escaneo, ODD y EVEN, par, impar. Esto, ojo, esto es exclusivo de vertical. Entonces, hay que tener esto en cuenta bien, bien cómo funciona. Obviamente esto es demasiado rápido, esto no lo vamos a ver nunca con la simple vista del el cómo se va abriendo, cómo va ejecutándose tanto en filas como en columnas, pero obviamente tenemos que saber dónde inicia el cero y cómo se va escaneando, cómo va visualizándose en el panel por medio de obviamente de la resolución 1 y 2. La TECON, el multiplexor es el encargado de darle eso. Por eso se llama TECON. Timing Control. Control de tiempo. Esta es la que le va diciendo qué fila o qué columna va a encender o va a conmutar por medio de los TST, cómo va a funcionar. Ya lo vamos a ir desarrollando para que lo vayan entendiendo bien. Entonces, es importante que se graben esto que les di hoy. Repásenlo, por favor. Mañana la clase de mañana va a ser práctica y teoría para reforzar
Pero sí es importante que se graben todo esto para que lo puedan practicar y lo puedan llevar a cabo. De nada sirve una capacitación si no se lleva a cabo, si nada más la dejan en el aire. Si ustedes se dedican a eso, agarren una tecón y pónganse a estudiar un panel roto, estudien, todo eso se tiene que aplicar. No es solo tomar un curso, es aplicarlo. Me pregunta el Inge Dani, que si habrá repetición, ¿se incluye este video, Inge? De cada clase se va a incluir el video para que lo descarguen y lo puedan ver cuando ustedes puedan, a la hora que guste, pero tienen que descargarlo. No dejarlo en el grupo, descárguenlo porque ese link se va a quitar a los 3 días de cada clase. Entonces, la descargan, lo guardan y lo pueden ver cuando ustedes gusten. Entonces, esto es importante de tener en cuenta. Ahora, en el desarrollo vamos a ir viendo lo que es el ODD, lo que es el EVEN, o que también lo conocen como LC1 y LC2. Bueno, voy a borrar esto. También lo encontramos como LC1, LC2, ODD. Even. Ok, esto se llama Level Control y esto obviamente se llama par impar, pero hacen la misma función. Simplemente el nombre cambia, pero hacen la misma función. Entonces, sí tenemos que hacerlo. A ver, aquí por ejemplo el colega me dice... ¿Podemos tener para mañana herramientas o tarjetas? Sin que, si ustedes están en su taller o en su casa y se pueden llevar alguna tarjeta o tienen su osciloscopio, su multímetro, sus probadores, pueden llevarlo y pueden ir practicándolo conforme lo vaya haciendo yo. De esa manera se aprende más rápido y de una mejor manera. Si ustedes tienen cómo hacerlo, perfecto. Me pregunta alguien que también, para trabajar pantallas, ¿qué osciloscopio es necesario? ¿Se puede uno de 60? Miren, para trabajar en las señales LVDS, en las señales Baby One, en las señales Mini LVDS, con uno de 20 MHz es más que suficiente. Con uno de 20, no se necesita más. Si ustedes ya quieren checar frecuencias, ya en el scaler, en cuestiones ya, sí se requiere un osciloscopio mínimo de 100 megas. Pero con uno de 20 para checar las señales está, pero sobrado. Entonces, ¿pueden tener su herramienta mañana para hacerlo? Sí. ¿Pueden ir practicando como yo lo voy haciendo para que vean que es real y que se puede? Sí. ¿Por qué? Porque de esa manera se aprende bien. Los que no puedan hacerlo en el momento, pueden hacerlo en su taller, si llevan el video, lo descargan, lo ven, lo reproducen y se pueden a practicar en sus tiempos libres. Entonces, sí hay que tener en cuenta este detalle, ¿ok? Entonces, vamos a mañana a practicar igual. Vamos a tener práctica y teoría. Por ahí poner en el grupo un compañero que Chip Cop
se menciona como chip COB, pero realmente existe el COB, el COG, entonces sí existen en varios, y esto, chip on the film, ¿qué es esto? COG sería chip on the glass. Entonces, como dice ya el chip COB, pues mire, no vamos a ponernos estrictos ni payasos en los términos, porque podemos que hablar hoy en día que el SOC, que el, ahora le quieren llamar bien bonito todas las cosas, pero no es que le llamen bonitas las cosas. De nada sirve que yo diga chip COB o COB. Se trata de saber para qué funciona cada cosa, porque los términos son términos. De nada me sirve saber o estudiar sobre el término si no sé ni qué función tiene. Entonces, es importante que más allá de que se le aprendan su nombre bonito, que si la fuente flyback, que si la fuente voz, o que si el step up. Pero al final del día todos son términos. Lo que yo necesito saber es qué función tiene cada cosa. Y grábenselo o nómbrenlo como quieran. Nómbrenlo como quieran. La idea es aprender el funcionamiento de cada una. Mientras ustedes entiendan para qué es más que suficiente. ¿Ok? Ok, me dice el link que, y para tener la TECON para mañana se necesita un voltaje. Sí, el voltaje de la TECON, 12 volts. Con cualquier eliminador o fuente externa puede aplicar 12 volts y perfectamente con eso puede checar, vamos a checar voltaje. Señales, obviamente necesitamos aplicar señales para, como le repito, para poderlo hacer. Pero con el voltaje es suficiente para que puedan arrancar la tarjeta y puedan revisar las subfuentes. Ok, amigos, entonces, mañana misma hora, 7 de la noche, 7 a 9, mañana si quieren tener unas tarjetas, si quieren subir entre el grupo de WhatsApp y irnos intercalando, lo pueden hacer. Cualquier duda, ya saben que el grupo está para eso, en las transmisiones igual pueden hacerlo. Es importante que lo pregunten, no hay pregunta tonta, simplemente tonto el que no pregunta. Entonces, hay que hacerlo pues lo más bonito y lo más didáctico para que todos aprendan bien. Recuerden que este curso es desde cero. Muchas cosas, algunos ya las sabrán, muchas otras no. O otras se les olvidaron, o otras no las sabían y las aprendieron. Esa es la parte bonita del aprendizaje. Nunca hay que decir, ya lo sé todo, porque siempre se aprende algo, siempre. Así sea una sola cosa, se aprende. Entonces, los invito mañana, compañeros, de 7 a 9. Nos vemos mañana. Si quieren tener su tarjeta y quieren hacer las pruebas ustedes también, adelante. Recuerden que el video se va a subir para que lo descarguen. ¿Ok? Entonces, las clases van a ser de lunes a jueves, de 7 a 9. El curso va a ser práctico-teórico. No podemos hablar de solo práctica si no tenemos teoría. Y vamos a ir aprendiendo poco a poquito, pero seguro. Entonces, nos vemos mañana, compañeros. Buenas noches, a descansar. Mañana les deseo un feliz día y próspero día también. Así es que buenas noches y nos estamos viendo el día de mañana. Saludos.